Hour of this flight, I will not make another PA a cruise, nor will I make a farewell PA. Just rest assured that we very much appreciate your business here at American Airlines. We're glad you chose to fly with us. And we should have a nice flight out to Los Angeles. So again, welcome aboard. We're going to be on our way here in just a few more minutes. Hola. Hola, 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 hola. Saludos. Saludos, saludos, saludos a todos. Oh, one other item. Just remember that when the seatbelt sign is turned off, that is your signal. It's okay to use the lavatories, but anytime you're in your seats this evening, please keep your seatbelt fastened. ¿Cómo están? Just in case we run into some unexpected turbulence. Señores, me voy a la cumbre. Me voy a Los Ángeles. Estoy despegando rumbo a Los Ángeles. Que se lo quería decir. Por eso me conecto rapidito. Mañana voy a estar transmitiendo todo el día desde Los Ángeles y participando en las manifestaciones y participando en la Cumbre de la Libertad también. Así que toda la gente que ande por aquella zona, por favor, nos vemos a las 4 de la tarde para juntos alzar la voz del pueblo cubano, y luego a las 6:30 en el Hotel Índigo, pues en la Sala Metropolitan, allí participar en la Cumbre de la Libertad. Así que quería dejarles saber que ya va para allá el apoyo para Rosa, para Yotuel y para toda la gente que está poniendo en alto el nombre de la libertad de los presos políticos y alzando la voz de los cubanos. Así que bueno, nada. Esto era rapidito para conectarme. Ya el vuelo está a punto de salir. Y nada. Para allá vamos. Vamos a ponerle cara al descalabro que pretenden hacer los comunistas. Así que no lo voy a dejar solo, no están solos, y no importa que miles de cosas impidan que los cubanos libres puedan ser escuchados. Lo más importante es que no nos callemos, nunca, nunca, estemos donde estemos, sea el Departamento de Estado el que te quiera callar o sea el G2 cubano, no. No, no se puede permitir y no lo vamos a permitir. Así que allá vamos. Por eso le dije hoy que iba a haber apoyo mañana. Bueno, pues aquí estamos. Allá vamos. Vamos para allá. Así que lo sepa la gente en Los Ángeles, que lo sepa la gente en toda la zona oeste de Estados Unidos. Estar en Los Ángeles mañana. ¿Ok? Así que libertad para todos los presos políticos, viva Cuba Libre. Y allá vamos, al apoyo de Rosa María, de Yotuel, de todos los cubanos que están alzando las voces. Así que no había Lourdes, ya cuando saqué el pasaje no había ni nada. Lo que había me tocó aquí, mira. Pero no, estoy aquí pegado a la primera clase. Atrás de la primera clase. No había. Entonces que la gente en La Habana lo sepa, que vamos a estar alzando la voz por todo el pueblo cubano. Y viva Cuba Libre, caballero. Y hay que joderse y abajo la dictadura y que se vayan para el carajo. Y esto es sin freno. Esto es hasta que seamos libres. Así que nada, deséenme un buen viaje, por favor, y que no coja turbulencia mucho esto. Y si la coge, bueno, no importa, me quedaré dormido aquí, estoy agotado. Ay, mañana hay 3 horas de diferencia, recuerden, ¿ok? O sea, de Miami a Los Ángeles hay 3 horas de diferencia. Y voy a empezar a transmitir, pero voy a tratar de levantarme a las 7 de la mañana para empezar a transmitir desde temprano. Igualmente los eventos son a las 4 de la tarde. Yes. It's time.
Ok. Tengo que cortar. Así que gracias por todo y nos vemos. Viva Cuba Libre, caballero. Los quiero. No al diálogo. Y no a concesiones y no a flexibilizaciones de la dictadura cubana. Esto es morronga arriba de la mesa. Los quiero. Bye.